98, modalidad árabe con elementos mix, categoría juvenil 2, con la obra A las Felices. Bueno, Mabel, felicitaciones, un éxito este encuentro de danza nuevamente. Buenas noches, Sergio. Bueno, sí, realmente sí, porque es una sorpresa que esté tan lleno así, una sorpresa para mí. Siento que hasta hace una semana venía masticando clavos. Así que bueno, buenísimo que se haya llenado nuevamente hoy. Sí, fueron dos días, bueno, ayer sí estuvo un poco más flojo, menos gente. Pero hoy, bueno, estamos teniendo 150 danzas y nuevamente el cine nos queda chico. Así que hicimos la entrega de premios en dos veces. Hicimos hasta semillitas preinfantil e infantil. Cortamos ahí, hicimos la entrega de premios ahí. Y bueno, ahora seguimos. Porque como siempre los niños vienen con los papás y las mamás, entonces así despejamos un poco el cine para poder seguir. A ver, ¿vinieron gente de todos lados? Sí, tenemos gente de Mendoza, de La Rioja, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Córdoba, al interior de Córdoba, de La Cumbre. Sí, bastante gente. Bien. Si tuvieras que sumar entre los dos días la cantidad de bailarines y bailarinas, ¿qué cantidad aproximadamente? Y el día de hoy, obviamente, tenemos 150 números y ponerle que por escenario y estarán pasando unos 600 bailarines más o menos, fácilmente. ¿Muchos? Sí. Bueno, va a haber esos, más sus acompañantes, papás o sí, quien sea. ¿Hubo una buena cantidad de gente? Sí, así es. También una cantidad de gente y que, bueno, en algunos hoteles se nos ha pegado. Así que, bueno, yo creo que ha habido un movimiento en la cumbre. Seguro. Yo creo que es uno de los eventos que por ahí la gente espera, porque justamente en junio, viste, que no hay nada. Por abajo, sí. Y más con la situación que estamos pasando. Yo les decía, bueno, viene, ¿y cómo viene? Y bueno, viene ahí, porque realmente, pero viene, le digo yo, como sea, así sean dos a la academia, igual lo hago con la misma onda de que sea la cantidad que hay ahora, ¿no? ¿Estás conforme? Sí, estoy reconforme, sí, obvio que sí. ¿En cuanto al jurado, Mabel? Y el jurado está compuesto por señora Ana María Aloya, de Hurlingham, que ella se encarga de la parte de que es contemporáneo, danza libre, jazz, un poco de clásico también. El profesor Sebastián Osorio, que él la parte de árabe, también un poco de ritmos latinos y bueno, de todo un poco. Y estoy yo esta vuelta haciendo de jurado también, bueno, yo soy profesora de folclore, clásico, árabe, zapateo americano y bueno, ya de todo un poco, con tanto evento. Seguro. Voy aprendiendo. A ver, ¿cuál es la modalidad, cuál es la especialidad que se destaca por sobre las otras? ¿Qué cantidad de...? Y ahora, año, como ser hoy, el clásico. Ah, mira vos. Sí, el clásico tenemos aproximadamente unas 70 danzas más o menos de clásico. Y español hay bastante también esta vuelta. Sí. Sabía haber una época que la moda era árabe. Claro, sí. ¿Y ahora? Pero viste, bueno, en una época también era el boom, era el español. Después pasó a ser el árabe, primero el clásico. Y bueno, y va así, va cambiando. Va cambiando. Son modas. ¿Son modas? Claro, sí. Así como también en cada danza se pone de moda una música y todo. Claro. Igual, sí. ¿La municipalidad te facilitó la sala de...? Sí, para... sí, sí. Sí, como siempre me facilita la sala, de la cual estoy muy agradecida por la ayuda. Porque si no, por ahí esto... sola, o sea, no es fácil. El que me conoce sabe que yo trabajo mucho en silencio. Claro. Días y días, bueno, meses trabajo para poder hacer esto. Y bueno, un trabajo solitario. Seguro. Para mí un trabajo, o sea, más allá que sí, que tengo todo el apoyo de la SEAD y tengo toda la gente por atrás, pero aquí es un trabajo solitario. Mabel, ¿tenés tu grupo de gente que te ayuda? Sí, tengo ya mi gente que trabaja ya hace varios años, así que, bueno, es fácil porque ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, gracias, Mabel. Ahora sigue y después la entrega de premios. Sí, te agradezco mucho por haber venido y
Y bueno, agradecida a los que comerciantes que siempre, siempre apoyan este evento. Bueno, los afiches se podrá ver. Y bueno, la gente que sí, que viene a ver y que le gusta. Y bueno, o sea que le da un buen aporte a la cultura de la danza. Que no es fácil, ya sabemos que no es fácil la cumbre, pero bueno, también, o sea, con tus imágenes, una forma de que se conozca un poco lo que hacemos, ¿no? ¿Estuvo participando alguien de la cumbre como academia, como delegación? Sí, estuvieron los de Sarenchira, estuvieron ayer, de la cual la profesora Priscila sacó el premio de mejor bailarina. Qué bueno. Bueno, le fue muy bien a ellos. Trabajan muy bien. ¿Y de acá de la zona, alguien más? Y de acá de la zona, bueno, de Cruz del Eje, lo más cercano.